Después de la orden de captura contra Cielo Geneco por presuntos nexos paramilitares, una de las nuevas banderas del uribismo, Andrés Escobar, dijo: "Lamentable escenario para una mujer tan valiosa para el César como la señora Cielo Geneco, por unas declaraciones viciadas y tardías de un criminal en búsqueda de beneficios. Deseo pueda demostrar su inocencia. Mi solidaridad con su familia, en especial con sus hijos". Por otro lado, el silencio de Vicky Dávila con el caso era evidente y ahora estaba enfocada en enlodar a Petro con el conflicto de Israel y Palestina. Pues resulta que la señora Cielo es la tía del esposo de Vicky Dávila, a quien se le expidió orden de captura después de los relatos de Juan Manuel Argumedo García, alias Gavino, quien escribió una carta en la que le confesó a la fiscalía cómo había sucedido el secuestro y luego asesinato de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, dos contratistas de la gobernación del César que fueron secuestrados para que devolvieran parte del dinero que se habían ganado trabajando en la misma gobernación. En la carta se señaló a Cielo Geneco de haber planeado y dado las órdenes del secuestro y del homicidio. La supuesta orden de la señora Cielo fue dada a David Hernández Rojas, alias 39, segundo al mando de un grupo paramilitar debajo de alias Jorge 40. La señora es hermana de Lucas y Jorge Geneco, a quien el propio Mancuso señaló de ser promotores de paramilitarismo en el César. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el César, por ejemplo, en el César se hizo reunión con todas las personas ricas del César, en su gran mayoría en la casa de los Génicos, creo que era Lucas Génico, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Génico fue el que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Génico, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del César. Allí se les pidió a ellos, antes de eso, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Geneco en una visita que le hizo al comandante Castaño, solicitándole la creación de autodefensas en la zona del César por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. De hecho, de los transportadores, Jorge Geneco tenía como 200 tractomulas que trabajaban con estas carboneras transportando carbón, en las tractomulas, y él nos consiguió reuniones de todo tipo con los militares. Yo fui al batallón La Popa en el año 96. Y ahí no termina todo. Su hijo es Luis Alberto Monsalvo Geneco, a quien la fiscalía acusó formalmente como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Y es que según este comunicado de la fiscalía, se encontraron más de 6 irregularidades en un contrato para la alimentación de estudiantes en la zona rural y urbana. Y aunque esta noticia también es reciente, para Vicky Dávila parece que esta tragedia familiar no es ni escandalosa ni urgente. No entendemos cómo es que se escandaliza por los niños que mueren de hambre en La Guajira y en el Chocó, pero no por los del César. Por ello, el activista Uldarico comentó: "Se cae a pedazos el clan Geneco. Ahora el turno fue para Cielo Geneco, acusada por paramilitarismo, extorsión y homicidio en el César. Casi nada". Pregunta: "¿La nueva cárcel prometida por la oposición tendrá capacidad para toda la familia del suegro de Vicky Dávila, los Geneco?". Matador se sumó diciendo: "Esta pobre y linda viejecita se llama Cielo Geneco y con su carita amable y servicial acaba de ser capturada por asesinato y secuestro. Caras vemos, corazones no sabemos, decía mi abuela". Y María José Pizarro comentó: "Ayer Cielo Geneco, hoy su hijo Luis Alberto Monsalve. Estos son los clanes que han gobernado el país por décadas y que hoy buscan perpetuarse. Amigos de narcos, contratistas corruptos, aliados con paramilitares y defraudadores de elecciones, con medios de comunicación a su servicio. Clan Geneco, Doña Cielo, el infierno del César". A propósito, aunque la audiencia del hijo de la señora Cielo se realizó el 10 de octubre, Vicky Dávila tampoco compartió nada sobre este caso.